aparte de que nuestros carnavales, pues considero que son los mejores del mundo y, o sea, representarlos y hacer parte de ellos, no como un espectador, sino como un participante, realmente es un orgullo y es una satisfacción personal. Estos procesos, estos espacios que se dan para la comunidad, porque tanto las audiciones son importantes para nosotros como danzantes, músicos y zanqueros, también dar a conocer a la comunidad. Colectivos, podemos ver qué cosas mejorar, en qué estamos bien, en qué estamos mal, valorar nuestro trabajo y también el trabajo del resto de compañeros. Aplauso o una crítica constructiva hace que cada colectivo, cada murga, lo que sea que está haciendo su audición, mejore sus procesos, mejore sus trabajos, sus proyectos. Y así nuestro carnaval pueda engrandecerse y ser un majestuoso evento. No solamente llega el que va a hacer la audición, sino que llega el padre, la madre, el hijo, la abuela, los nietos, toda una serie de grupos sociales que entran a los colectivos coreográficos a ser parte activa de alguna manera, así sea para pasar un vaso con agua, así sea para dar un viva, que estar animando y apoyando a sus familiares en estos procesos de carnaval. Me gusta mucho el proceso que se está haciendo ahorita con Corpo Carnaval, ya que se integran no solamente las personas que pertenecen a los diferentes colectivos coreográficos, sino que está abierto el escenario también al alcance de las familias, de las personas que quieren acompañar este proceso que da inicio, que es ya una ventana que empieza a dar luces ya del carnaval para el 2016.